The Rap is Fever. Bienvenidos de nuevo a la serie donde analizamos coches, los mejores para derrapar en Assetto Corsa llamada The Rap is Fever. Y este es el segundo episodio de la segunda temporada que hace tiempo, ha pasado mucho tiempo entre el capítulo 1 de la segunda temporada y este. Y nada, dijisteis que queríais un BMW 46 y no va a ser un BMW 46, vamos a analizar dos de ellos, uno es pertenece al pack Marceta y el otro pertenece al pack de Scucu. Vale, en este que tenemos aquí ahora mismo, el Marceta E46, tenemos que tiene caballos, 495 caballos, llega, o sea, casi 500, no está mal, un buen par, y pesa 1.246 kilos. Yo creo que son muchos caballos para esos kilos y yo creo que va a dar, yo creo que tiene que dar muy buen rendimiento. Y además tenemos el E46 Scucu, pack Scucu, o más bien Marcos Clutch, digamos que es el, supongo que el que hace el núcleo de lo que viene a ser este coche. Y nada, nos dice que, bueno, no nos dice ni los caballos ni nada, pero yo supongo que es, seguramente serán unos 200, 300, se comportará como algo de eso, no estoy muy seguro. Y que pesa 1.495 kilos, que pesa bastante más que el otro. O sea, no me acuerdo que va a tener seguramente menos rendimiento que el Maceta, porque va a ser, vamos. Y nada, como tenemos dos coches a analizar, tanto el Maceta y el E46 de Scucu, la pista va a ser la misma, porque ya votasteis para qué pista queréis. Y se votó Haruna. Y vamos a hacer la mitad de Haruna para el Maceta. Y para la otra mitad del circuito va a ser para el Scucu, ¿ok? Venga, vamos a pista. Pues ya estamos en pista. Ya sabéis que para este episodio tenemos un nuevo staff. Tenemos el G920, y es con el que se grabará a partir de ahora los capítulos de The Rap is Fever. A pesar de que el volante sea algo nuevo y todo eso para el canal, los vehículos se valorarán de igual manera, es decir, puede cambiar un poco a la hora de valorarlo, pero yo valoraré lo que he estado valorando. Nada del feeling que era con la Ford Fiba y no sé qué, no sé cuánto, eso me da igual. Va a seguir siempre lo mismo, de el coche dónde está su límite, si tiene buen ángulo, vamos, que dónde están sus limitaciones, lo que puede aportar, su rendimiento va a ser igual, idéntico. Nada de es que se maneja con no sé qué, con no sé cuánto, eso da igual. Vale, una vez dicho eso, vamos allá, vamos a pista. Ya sé que voy a seguir lo mismo de siempre. Vamos a hacer, hostia, que me mato, mitad de pista, como he dicho antes, y vamos a ir cambiando de cámara, ¿vale? Vamos a ver. Seguramente para este episodio, o sea, seguramente para estos nuevos episodios van a haber muchos más fails, porque tomando soy tan bueno con el volante ahora mismo, habrá muchos más fails, obviamente. Vale, estoy viendo aquí arriba en la drift box, que es lo que nos permite hacer este bichito. Dios, el segundo dice que para los pavos, ¿eh? Vale, me está saliendo bastante mejor de lo que me pensaba. ¡Uy! A 60 grados dice el coche que casi que no quería, ¿eh? Eso va a ser un punto a desfavor. Vale, se comporta muy bien, ¿eh? ¡Uf! Vale, no es por spin, pero lo hemos recuperado. Pues no está mal. ¡Uy! Ahí ya sí que no, ahí ya sí que no. Tengo por aquí, vale, he dicho que tendremos más files, tengo aquí anotar la libreta de lo que tengo que decir. Vale, y a partir de ahora los coches
para sugerirme coche, para de Rapes Fibre, me he dejado yo una encuesta. O sea, me he ido dejando encuesta para cada episodio antes de grabarlo. Yo voy a dejar ya un tema fijo. Vale, a partir de aquí de ahora vamos a cambiarnos la cámara. Vamos a la de fuera. Así, para que, yo qué sé, porque... Pues si no queréis ver el coche de... No siempre de dentro. Uf, ahí se queda muerto, ¿eh? El artículo tercero no está bien, bien configurado, ¿eh? Vale, como iba diciendo, voy a dejaros un tema fijo en comunidad para que me vayáis dejando coches, sugerís coches, mods, para ir analizándolos. En vez de ir siempre encuesta por encuesta, ya dejaré un tema fijo para que me digáis coches ahí y ya lo voy anotando, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a hacer aquí la reverse entry, a ver si lo permite. No se comporta mal del todo, ¿eh? No me disgusta, no me disgusta. Oh. Yes. Matamos. Vale, aquí vamos a hacer 360. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Muy fácil. Tiene potencia para hacerlo. A ver, los reverse entry sí lo hace bien. Lo que pasa es que me cuesta ahora mismo hacerlo con este nuevo volante, ¿eh? Entonces, aún no tengo el nivelazo de lo que tenía yo con el Holly. Pero bueno, se intenta. Vale. Ya hemos llegado al puente. Esto significa que es la mitad del circuito. Así que vamos a probar el siguiente coche, que es el E46 del pack Scucco. Estamos aquí de vuelta con el coche de Marcos Clutch, el E46 del pack Scucco. Y bueno, ya estamos aquí en el puente, la mitad del circuito. Y nada, deciros que esto es un coche totalmente de stock, o sea, solamente esto no permite nada y menos. Cero fallo. Menos mal lo que hago yo aquí, porque el circuito a partir de aquí no me lo conozco, no he practicado nada. He practicado solo la mitad para venir para acá. Vamos a ver cómo se comporta para repartir el peso. Este 60. Mira, este 60 lo hace bien, aunque se queda muerto para luego seguirlo. Vale. Un coche, ya digo, es muy de stock, la verdad. Se comporta, vamos, que... Tienes que tener cuidado con el gas que le das. Que se nos quiere morir o que se nos quiere ir. Vaya, vaya. Cuesta mucho mantenerlo dentro de la pista, ¿eh? Cuesta bastante. No os hacéis a la idea. Vale, aquí tenemos un sitio para hacer una reverse entry. No está mal. Para quedarse luego muerto al final, pero no está mal. La ejecución la hace. Lo que pasa es que supongo que habrá que tener mucha más velocidad. Es un coche tan poco potente, necesita tener un reparto de peso bastante más brutal. Estoy viendo por ahí arriba picos de 84 el pick. Hostia, qué mal. Ya sabía yo que íbamos a tener... Bueno, en el episodio de a partir de ahora vamos a tener más fights. Somos totalmente principiantes todavía con el volante este. Madre de Dios. Virgen Santa. Se va a llenar de Rapesfield a partir de ahora de muchos más fights que antes. Antes era todo perfecto y coloreado de rosa. Pero esta vez nos va a costar un poquitín más. ¡Bien! ¿Dónde mierda iba? Aquí tiraría el freno a mano, pero no tengo freno a mano. ¡Ah! Ahora el botón lo pierdo, ¿no? Como antes, que el Holly con mucho hace así y le da el botón. Esta vez que lo pierdo. Es una manera de poder controlar un reparto de peso que va a ir bastante mal. Pero ahora no puedo hacer eso. Ahora ya eso del freno a mano no se puede hacer. Tengo que buscarme la maña para hacerlo de otra manera. Vamos a ver qué pick angle puedo. Esto. Pues uno de 74, como vemos aquí. Ha sido recuperable. A
Ahora 1,80. No está mal, no está mal. A ver. Permite un 360 en mitad de curva. Buah, me ha salido un poco falluto. Si para eso es de repetir, para buscarle el límite a los coches. ¡Hostia! Bueno, para ser de stock no está mal. Vuelvo a decir que está muy, muy bien. Y bueno, como estamos ya casi llegando, recordaros que ya no se van a hacer encuestas de los coches. Ahora será un tema fijo en comunidad, donde dejaré un post donde vosotros vais dejando vuestra respuesta de qué coches queréis para derrapar. Un buen 370. Hostia. Y tanto que bueno. Ay, no hemos jugado con la cámara de primera persona. Vaya tío. Y no hayamos llegado al final del circuito, que ya se queda el coche frenado solo. No nos vamos a quedar así con la cámara de sin primera persona. La vamos a usar con dos controles. No nos vamos a quedar aquí sin usar la cámara esta. Jamás habré visto. La vamos a usar así un poco y ya está. Pues eso, ya aprovecho para decir de nuevo que no habrá encuesta para los episodios, sino que un tema fijo en comunidad donde vais dejando los coches que queréis que analice. Si dejáis enlaces donde descargar el mod, mucho mejor. Así no tengo yo que buscarlo ni nada. Y si tengo el mod, pues mira, pues de puta madre. Oh, 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 oh. Es difícil. Vale, aquí hay que bajar a segunda y mientras baja a segunda me he ido a tomar. No está mal, para que se comporte. ¡Buah! Para que se comporte así no está mal. Lo que pasa es que ya con el manejo, que cuesta mucho mantenerlo en pista y muchos fails, ya eso le va a quitar muchos puntos. Bueno, pues vamos a la valoración de estos dos coches, tanto el Mazeta y el Scooko E46. Dentro vídeo. Comenzamos valorando el Mazeta BMW E46, el que a pesar que tiene su relación potencia-rendimiento bastante alta, que es de un 8,2, el manejo aún así no le hace justicia. La verdad es que tienes que calcular demasiado el gas, a pesar de que sí que consigue ángulo y tal igual, pero es que no, o sea, no recupera bien, o sea, sí que es recuperable, pero eso de que esté todo el rato cuidando el gas, en plan de uy, a ver si me paso, a ver si tal, a ver si igual, es que no tiene sentido, o sea, tanto giro, tanto, o sea, es que tanto para nada, la verdad. Y eso le va a costar el manejo, que sea bastante, no malo del todo, pero que puede haber sido algo mejor. Yo la vez que me esperaba un manejo mejor. En estilo drift, bueno, estilo drift sí que lo hace bastante bien, yo creo que se comporta, puede hacer 360, reversa entry. Aún así se queda a veces muerto, la verdad, para tener todo ese rendimiento muy bueno, pero luego te pueden hacer 360 y el coche dice que medio que le cuesta a veces, ¿eh? Así que estilo drift, un 6. Eso sí, la ejecución lo hace muy bien, por eso está el aprobado y con un poco más de nota. Y la media total nos hace un 6,9. Sumamos los tres factores, lo dividimos entre 3 y nos da 6,9. Y para el Marcos Clutch, que ya no sé ni hablar, de Pack Scooko, BMW E46, este ya se comporta muy de stock y ya hemos dicho que aquí no valoramos si tiene buen feeling, porque el feeling es bastante bueno en este coche y todo eso, el forcing y todas esas cosas, muy realístico y tal cual, pero nosotros no estamos valorando eso en The Grand Prix, valoramos de si es fácil de hacer el drift con él, su capacidad, tanto si puede manejarse bien con mando como con volante de alta gama, baja gama, y dónde está su límite de grip y todas esas cosas, y eso hace que la nota baje bastante para este coche y hubiese sido también igual de baja si lo hubiese valorado con el Holly. Y por eso tiene relación potencia-rendimiento un 6,5. Le cuesta mucho arrancar, la verdad. No se compara en nada con la potencia del Mazeta, la que está muy bien el Mazeta en potencia. Y este tiene un 6,5 porque le cuesta. Manejo un 5, o sea, le voy a probar por los pelos, o sea, tienes que calcular mucho el gas, o sea, en un sitio te pide dale cera ahí a tope porque se te va a quedar muerto y luego tienes que de repente no te deja darle cera porque luego se te va a hacer un truco y te vaya a tomar
por el culito. Y por eso dolor de cabeza que puede dar el coche de darle a de repente hostia suelta que se te va ahí el coche a Tito Pino y te va a trompear, pues mira, eso le va a pasar factura. Y le dejo manejo un 5 pelo que vamos, lo he aprobado por pena. Y en estilo de drift un 5,6 porque he visto que sí que hace la ejecución bastante buena, se queda medio muerto que... Pero nada que se puede solucionar cambiando el embrague. Y nada, si fuese un poco más desobrado a la hora de terminar el trick de tanto T60 y cosas raras, si no se quedase muerto y quedase de sí de sin tener que bombear embrague ni nada de eso, la nota sería igualada al Maceta, pero le bajo la nota por ese detalle. Aún así lo hace muy bien, ¿eh? Y nos da una media de 5,7. Pues nada, señores, hasta aquí las valoraciones de estos dos coches en este segundo capítulo de Rap Scribble de la segunda temporada. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!